Monseñor, la primera pregunta. Usted pertenece a la Iglesia Anglicana Latinoamericana Tradicional. Explíquenos un poquito, por favor, cómo es esta iglesia y cuál es su diferencia principal o sus puntos de similitudes con la Iglesia Romana Católica, como la conocemos. Bueno, en América, sobre todo en la parte norte de América, porque América es una sola, somos americanos en Argentina y somos americanos en Canadá, pero en la parte norte nos llaman anglo-católicos, porque pertenecemos al movimiento católico anglicano, es decir, la iglesia católica anglicana que no obedece a Roma y que aceptamos el matrimonio de los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes, los diáconos y los obispos pueden tener su esposa como cualquier persona, porque los sacerdotes, ante todo, somos humanos como cualquier representante de la especie humana, cualquier terrícola mortal, como yo los llamo en mi página, porque somos terrícolas. Pero hay una iglesia cana, liberal, que es la iglesia episcopal. Nosotros no ordenamos mujeres, ni tampoco estamos de acuerdo en casar parejas del mismo sexo, con la gran diferencia que existen algunos anglicanos tradicionales del movimiento anglicano continuante que persiguen a los homosexuales. Nuestra iglesia no casa homosexuales, ni va a casar homosexuales, pero no perseguimos a nadie. Libre de enrutar el equilibrio. Sin embargo, cuando la persona tiene problemas y no se siente bien en cualquiera de los estados y solicita ayuda, pues la iglesia tiene que brindar la ayuda. O sea, somos una iglesia tradicional. Con relación con Roma, aun cuando tenemos algunas distancias, también tenemos lazos que nos unen fuertemente, en el sentido de que estamos predicando el mismo evangelio y además somos... o pertenecimos en algún momento a la misma iglesia. Yo soy un sacerdote, un obispo célibe, nunca me casé. Adopté un niño, tengo un niño que en este momento tiene 16 años, pero es un niño hijo de un hermanito mío, un hermano de sangre carnal, que fue asesinado y yo adopté el hijo de él, es decir, es mi sobrino, pero yo no engendré hijos ni me casé, soy célibe, soy un sacerdote soltero. En la iglesia también se permite que el sacerdote sea soltero, es decir, el celibato, lo que llama la iglesia católica, el celibato en nosotros es opcional. Quien quiera estar célibe y es feliz, lo puede hacer, y quien quiera casarse y es feliz con una sola mujer, lo puede hacer. Entonces tenemos la diferencia con Roma por el matrimonio. Y también hay algunas discusiones acerca del purgatorio. Con relación a la Virgen María, nuestra iglesia, en el caso personal, y nuestra iglesia en México, en Estados Unidos y en Canadá, es una iglesia mariana. Nosotros, al igual que los católicos romanos, tenemos la misma veneración a la Virgen María, con alguna pequeña diferencia, y es que no alumbramos las imágenes, no le colocamos velas a las imágenes, porque creemos que al único que tenemos que alumbrar es al Santísimo. Al sacramento de la Eucaristía. Pero somos católicos porque la iglesia anglicana, tanto la liberal, la que se ha desviado de los principios cristianos, como nosotros y como muchas iglesias, venimos del mismo árbol, es decir, del cristianismo primitivo. En sí no se llama catolicismo, sino cristianismo primitivo. La palabra prácticamente colocada en la iglesia en el año 300, lo que quiere decir es una iglesia para el universo. La mentalidad de Cristo. Cristo es un hombre y un Dios de mente abierta. El hombre que está con Cristo no solamente se comunica con ángeles, con arcángeles, con serafines y querubines, sino que se comunica con el universo. Porque a medida que el hombre va evolucionando, el hombre va adquiriendo la comunicación con las otras dimensiones. Yo personalmente en las investigaciones que he realizado científicas, he comprobado que tenemos siete dimensiones hacia arriba, de 1 a 7, y siete dimensiones hacia abajo.
menos 7. Ahora, cada dimensión, digamos de la 1 a la 2, tiene miles de planos. Hay personas que no logran atravesar esos planos y se quedan entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3. O sea, solamente son 7 dimensiones. Algunos científicos hablan de millones de dimensiones, pero eso no es cierto, porque la habla de plenitud y es el número 7. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre más 7, si usamos el número, el signo más, y el menos 7? Que el más 7, la dimensión más 7, permite que nos comuniquemos con los seres que están por fuera de la Tierra, del planeta Tierra. Pero son seres que están vivos y que tienen inteligencia como nosotros. Llámense animales, plantas o muy parecidos a los humanos. Y los que están debajo de menos 7 son personas que han desarrollado la dimensión para comunicarse con los que ya murieron. Por eso es muy delicado aquellas personas que se ponen a jugar con los espíritus y con los muertos. Porque hacia abajo nos comunicamos con las profundidades del universo, del cosmos. La verdad tiene una verdad oculta en la profundidad y tiene una razón dentro de su existencia que avanza hacia lo que vibra y está vivo. O sea que yo puedo tener en mis manos una entidad invisible, muerta, pero vive. Y puedo tener una entidad en mis manos invisible que vive y ocupa un lugar en el espacio. Hacia abajo, las entidades no ocupan espacio porque son espíritus que ya físicamente han atravesado, podríamos llamar como el túnel de la luz. Mientras que hacia arriba, hacia la dimensión número 7, los hombres o los seres, tanto plantas como animales, ocupan un lugar en el espacio y están vibrando con su inteligencia. Cristo, la Inquisición, que nadie quisiera recordar y que se dio en el pasado, fue una equivocación grave de la Iglesia, porque los hombres que gobernaron la Inquisición eran unos maleantes, eran unos perversos. Yo he pensado que afuera de nuestra tierra, de nuestro planeta, así como en la tierra hay hombres de buen corazón y hay perversos, afuera también hay hombres perversos, o llamémoslos entidades perversas y rectas. Adelante. Usted afirma o da a entender muy claramente que los seres humanos habrían llegado al planeta Tierra del espacio exterior. Explíquenos por favor un poquito esto desde su perspectiva. Mire, yo, si los hombres hubiéramos nacido en la Tierra, todos nos conociéramos. Pero solamente hasta el siglo XV, los hombres de Europa vinieron a América. Significa que los hombres de América no sabían que habían otras culturas y otros territorios. Además, hasta el siglo XIV y XIII y XI, si nos devolvemos un poco atrás de la historia, los hombres empezaron a descubrir que algo pasaba en el universo y que la Tierra posiblemente era una naranja o algo semirredondo. Los hombres, no podemos decir que todos nacieron en África y que aquellos hombres que se alejaron de África perdieron el color de la piel. Eso es una mentira. Si bien es cierto que los hombres primero llegaron al África, de afuera del espacio exterior, también es cierto que llegaron a varios puntos. Los hombres vinieron del espacio exterior. Cuando los hombres vinieron del espacio exterior a la Tierra, los hombres no conocían el mar. Por eso en el siglo XV, cuando